sabes que tú tienes lo que me gusta. De pies a la cabeza te quiero besar, tú eres mi mamacita. Es mi mamá de Justin Clan, tú sabes que lo que es directamente del ton de donde tú vienes, tú sabes que lo que es. Ante todo te pido una disculpa por no invitarte a mi fiesta sorpresa de cumpleaños. Acepto la disculpa, pero estoy bien triste por eso, pero bueno, tú sabes que tú eres de este lado. Bueno, yo soy de ese lado. Fox, hablemos del amor, por ahí se rumora como que te vas a casar. Ay, ¿cómo así? Dios. ¿Tú no me invitaste a la boda? ¿Cuándo se dio? ¡Yo! Nada de eso. No. Pero tenemos todavía. Amor. Todavía. Pero tenemos amorcito. Pero tú vas a ser la primera. Yo voy a estar ahí presente. Y otra cosa, sí. Luego de todos estos problemas que pasaron, por lo que estuviste privado de libertad un tiempo, ¿ya puedes salir, ya puedes viajar? ¿Cómo va ese tema? ¿Yo tuve privado de libertad? Sí, como un año. Ni me acordaba de eso. Yo sí me acuerdo muy bien. Mentira, ¿cómo estás? ¿Ya puedes salir? ¿Ya puedes viajar? ¿Qué pasa con eso? Todavía no puedo viajar. Estamos esperando lo que es el juicio. Supuestamente para el 10 de julio, si no me equivoco, por allá. Así que en cuanto eso pase ya puedo empezar a viajar. Bueno, y hablando de temas musicales, ¿qué viene para este año? ¿Tenemos chorcito blanco? ¿No tenemos chorcito blanco? ¿Cómo así? Ya tenemos un tema en la calle junto a mi hermano, Cafu Bantam. El tema se llama ¿Qué nalgó? Bonita de cara, pero debajo de su espalda. Es que ella tiene el poder. La atención acapara a grandes escalas. Todo el mundo la tiene que ver. Esa yarda pasada tiene que nalgó. Ella tiene que nalgó. Porque tiene un kenalgón, de seguro no voy a ser yo, así que te dejo para que le mandes un saludo entonces a las bellas papas del purgatorio. Bueno, un saludo a las bellas papitas fritas, jugosas, de parte de mi mamá de Justin Clan. ¡Voilá! ¡Voilá! Es el grito. Me encanta vista, Fox. Ahí está, él dice, Laura, que tú vas para su boda de cabeza. Mira, yo a él lo amo y lo adoro. Y nuevamente le pido una disculpa por no invitarlo a mi fiesta sorpresa de cumpleaños, aunque yo ya sabía días previos que me iban a hacer algo. Cállate, que te doy un golpe. Ay, Laura, ya. Pero los quiero mucho. A ti, Fox, te adoro con todo mi corazón. Y pues yo lo que quiero es que él ya pueda salir del país, porque creo que es un artista que tiene buena música y que se puede exportar y ya que se pueda presentar en todos los lugares donde lo quieran contratar. Me lo tienen ahí retenido el muchacho. Ay, sí. Su juicio lo dirá todo y ahí nosotros vamos a estar pendientes entonces cuando eso ocurra.